¿Qué pasa al pasaporte? Nada, que el chucho no responde. ¿Nos toca pringar aquí? Al menos los muy merluzos no nos han desarmado. Lo que demuestra que no nos temen. Es una táctica infalible. Los guerreros catatianos suelen atacar completamente desnudos. No os quitéis los pantalones. Pero podría servir como distracción. Mejor no. ¿Alguna otra idea? ¿Sabes babear? Pues claro. ¿Y menearte? Hombre, no paro quieto. Cáete, cuando yo te diga, y finge un ataque epiléptico. Así los distraes y nos vamos por las salas laterales. ¿Y qué pasa conmigo? Pues bueno, que te sacrificas por el equipo. Me niego a... Seguidme. Vamos, Quill, tú solo. Agárrate el pecho y cáete. ¡Cúrratelo más! ¿La matriarca nos ha hecho llamar? A ti específicamente, aunque no comprendo por qué. Peter también nos sorprende a nosotros. Pero si es el primero para el lavado de cerebro, debo decir... ¿Eso creéis que hacemos? ¿Lavar el cerebro a la gente? Hemos conocido a vuestros conversos y demasiado entusiasta se queda corto. Han aceptado la promesa de la matriarca. Una experiencia que ha cambiado sus vidas, pero que deben aceptar libremente. Quill, el dron es nuestro billete de salida. ¿Cómo? ¿Qué estáis susurrando? ¿Y bien? Yo soy Groot. ¿Quieres saber si eres consciente de que eres el malo? Solo admirábamos lo enorme que es este sitio. Es grande, ¿verdad? La creencia en la matriarca le ha devuelto su esplendor preguerra. Igual que su promesa, devolverá a todos los caídos. Madres, amantes, hijos. ¿La promesa resucitará a los muertos? Pues claro que no. No se puede resucitar a la gente. Nosotros no. Pero la matriarca, el recipiente divino. Tengo una idea, pero necesito tiempo. Entretenedlo. ¿Pero qué? Vamos, acompañadme. Si mi intención fuera mataros... Vale, la leche. ¡Qué truco más guapo! ¿Nos dices cómo lo haces? Brujería. Puedo llegar a entender que algunos usen ese término. Pero yo prefiero ciencia. La ciencia de la fe. No hay ciencia en la fe. Pero sí energía. Este esquife. Mis inquisidores. La mismísima sacrosanto. Todo funciona con la misma energía milagrosa. Y yo soy su descubridor. Voy a coger el dron. Seguidle el rollo. ¿Ahora? ¿Qué? ¿Qué pasa? Es que... has hecho un descubrimiento y además afirmas... controlar la energía. ¿Energía de la fe? Eso. Bueno, es que toda esa energía de la fe tiene pinta... Es que... es brutal. Nos hemos quedado muy locos y tenemos tantas, tantas preguntas... ¿Cómo, cómo la descubriste y dónde? Va, cuéntanoslo todo. Sí. Desde el principio. Eso. No escatimes en detalles. Fue durante la guerra. En aquel entonces mi pueblo no era devoto. Éramos científicos y mineros. Peinábamos los confines del cosmos en busca de recursos. Pero... hallamos la muerte. Un mal innombrable. Mi hijo, mi único hijo, se fue. De repente. Entonces, me llamó la luz.
En contra de mi empecinado raciocinio, ordené a mi pueblo que la siguiera. Y lo encontré. A él. Bueno, ¿te importa seguir? Esperad. No había otro con vosotros. ¿Qué? No, para nada. Si fuese así, nos habríamos percatado. Cierto. Por favor, prosigue con tu increíble relato sobre... Bueno, creer en... Decías que habías culpado a uno. ¿A quién? Parecía súper importante. Es verdad, era tu... ¿padre? ¿Tío? ¿Hijo? Mi hijo murió tras enfermar. Me estaba refiriendo a otra persona. El primer recipiente divino de esta iglesia, antes incluso de que existiera. Un sanador de la fe, irradiado por una luz dorada y con un poder inconmensurable. Él vio lo que perdí, lo que perdimos y qué lo provocó, pero se negó a revertirlo, porque él jamás compartió nuestro sentir. Por eso fundé esta iglesia, para sanar, para dar esperanza a aquellos que lo perdieron todo. Esperad, había otro con vosotros. El pequeñajo no está. Quizá ha muerto, como tu hijo. ¡Yo soy Groot! ¿Qué? ¡Yo soy! ¡Oh! ¡Ah! ¿Y a ti qué te pasa? Creo que me está dando un infarto. ¿Y por qué no lo ayudamos? Dejaos de pantomimas. Ah, vale. Os creéis muy inteligentes. No sé de qué estás hablando. Hacéis lo posible por demorarme, porque tenéis miedo. Pero no hay nada que temer. ¿Por qué? Ponte aquí, donde pueda verte. Va. Es hora de conocer a la matriarca. Rocket, dime que tienes un plan de huida. Vamos a llamar a la Milano. Mi nuevo amiguito nos enseñará el camino. Está siendo demasiado críptico, roedor. Ya, bueno, me pongo nervioso cuando me rodean robots asesinos gigantes. Solo quieren que conozcamos a su nueva mami. Ya que lo mencionas, ¿quién más cree que la ex de Quill ha cambiado la placa por la túnica sectaria? ¡No fastidies! ¿Qué? Solo digo lo que todos piensan. Nicky. No. Yo soy Groot. Mi señora, he aquí a los guardianes de la galaxia. Gracias, gran unificador. Guardianes, podéis acercaros. Peter Quill, dile a tu vástago que baje de ahí ahora mismo. Igual me estoy colando, pero... ¿No eres un poco joven para esa falda tan corta? ¿Y tú no eres un poco mayor para tener ropa con tu nombre? Habéis tardado lo vuestro. Bueno, ya sabes lo chapas que es el abuelo. Te sacaremos de aquí. Tú sígueme el rollo. Pero... se supone que este es nuestro lugar. Vamos a salvarlos a todos. Yo los salvaré, se lo prometí. Menos lobos, Caperucita. Solo estás diciendo lo que él quiere. ¡Vamos a calmarnos! ¡La chica no está en sus cabales! Pues claro que sí.
Solo que ahora soy algo más. ¿Qué quieres decir? ¿Y tu madre? Está aquí. Justo aquí. Dentro de mí. Vaya, gracias por la aclaración. La luz nos ha unido. Pensé que se había ido, pero puedo traerla de vuelta. Todos esperan que los traigamos de vuelta. Solo deben tener fe. El gran unificador me abrió los ojos. Te está tangando. Hazme caso, que de eso sé un rato. ¿Por qué no puedes creer en mí? ¿Por qué no me escuchas? Nadie me hace ni caso. Hasta que se lo demuestro. No tiene por qué morir, Peter. Puedes salvarla. Te lo prometo. ¡Atrás! ¡No le pondréis ni una escamosa zarpa encima! ¡He dicho que atrás! ¡Muere, Escoria Chitauri! ¡Cuánto me alegro de verte, Peter! ¡No tienes ni idea de todo lo que ha pasado! No, no tengo ni idea de por qué está pasando esto. Llevaba años esperando esto. ¡Sin piedad! Esta vez no es tan fácil, ¿eh? ¿Cómo es posible? ¡Me has salvado! ¡Eso pasa! Sabía que nunca me abandonarías. Yo no sé... ¡Mírate! ¡Ya eres todo un hombre! Y te has convertido en el gran líder que sabía que serías. Peter, estoy orgullosa de ti. Tu padre también lo estaría. No entiendo nada. Debí morir. ¿Vuelto atrás? ¡Estás aquí! ¡Es lo único que importa! Ahora tenemos todo el tiempo del mundo. Tú, yo y tus amigos. ¿Mis amigos? ¡Claro! En casa hay sitio para todos. Y quiero conocer a ese equipo tuyo tan fantástico y escuchar todas vuestras aventuras. Es... No sabes cuánto quería esto. Nada volverá a separarnos, te lo prometo, Peter. ¡Lo prometo! No me creo que te haya... ¡Suéltame! ¡Para! No me creo que te haya recuperado... ¿En serio, mamá? No me creo que te haya recuperado. ¿Mamá? ¿Estás a...? ¡Suéltame, por favor! No me creo que te haya recuperado. ¿Mamá? ¿Estás apretando demasiado? Tenemos que recuperar todo el tiempo perdido. Podemos... Parece que habrá que cambiarlo. Y habría que llenar el aceite. Las bujías están como nuevas, entonces no son el problema. Estaba un poco suelta, aunque no creo que sea la causa del problema. ¡Peter! ¡Ya casi está la cena! Vale, enseguida voy, mamá. Meredith Quill, ¿dónde guardas tus cuchillos de trinchar? Hay uno en el cajón, cerca de los fuegos.
Solo veo un instrumento romo de uso infantil. Ahí estás, Peter. Ya estaba a punto de salir a llamarte otra vez. Supongo que hay cosas que nunca cambian. ¡Oh, Peter Quill! Tu madre nos estaba hablando sobre tu infancia. Solo algunas de tus mejores aventuras. También nos ha dicho que te encontró una pareja adecuada, pero que no atendiste a razones. Drax, dijiste que eso quedaría entre nosotros. Aún sigues con ese tema de Janie. Es un encanto de chiquilla, Peter, y se ha convertido en un encanto de mujercita. Parece un buen partido, Peter. Mejor que todas las demás. Fijo que sí, Quill. ¿Todas las demás? Tu hijo es bastante promiscuo, Meredith Quill. ¡Tío! ¡Eso no se dice! Parece que tenemos mucho de lo que hablar durante la cena, Peter. ¿Por qué me siento como si me fueran a castigar? ¿Lo ves? La crujiente piel oculta la jugosidad de su carne. Vaya. A ver, llevo comiendo pollo toda la vida, pero haces que parezca muy apetecible. ¿Puedo cenar en el salón? No, señor. Nos sentaremos todos a la mesa a cenar juntos. No me creo que aún tengas esto. La calidad de la artesanía es lamentable. No seas malo, Drax. Peter se esforzó. Es... No sabes cuánto quería esto. Nada volverá a separarnos, te lo prometo, Peter. Lo prometo. No me quedes. Suéltame. Para. Deja de abrazarme. Peter. No lo entiendo. Mientras está distraído, vamos a por Nick. ¡Nos necesita! ¡Vamos! ¿Papá? ¿Papá? Venga, levanta. Ya vamos tarde. Tenemos que dejarlo todo listo. Mamá está al caer. ¡Levanta! Nicky, ¿qué...? Recuerdo habérmela quitado. Ni colgarla. ¡Por fin! Te necesito. Mamá vendrá a comer y quiero que todo salga a pedir de boca. ¿Todo? Es su... cumpleaños. ¿Te has olvidado otra vez? ¿Papá? ¿Papá? Esto... ¿en serio? ¿Es hoy? ¿Estás de broma? ¡Papá! Me prometiste que me ayudarías con la sorpresa por su cumple. ¿Eso hice? ¡Sí! Dijiste que me ayudarías a reparar el holoproyector y a la tarta aún le faltan velas. Y no encuentro el regalo que le compramos. ¡Cierto! ¡Hala! ¡Qué pintaza! ¿La has hecho tú? ¡Uy, no! La pedí al Planeta Panadería. Oh, ¡hay un Planeta Pan! ¡No! ¡La he hecho! Vale, ya solo queda... Nick, ¿es normal que esté borroso? Ah, pues claro que no. ¿Está mal enfocado o algo? ¿Puedes enfocarlo bien? ¡Hala! ¡Qué bien ha quedado! Estaba convencida de que había metido la pata. ¿Cómo? ¿Lo has hecho tú? Sí. Es Hala y el sistema que lo rodea. Y creo que no me falta ninguna luna. Es precioso. Ya solo falta el regalo de mamá. Creo que anda por mi habitación. ¡No olvides el regalo! ¡Ah!
¡Anda! ¡Aún tienes a Chewie! ¡Sí! ¡Ahora es el capitán de la final! ¿En serio? Feliz cumpleaños. Con amor, Nicky y Peter. ¿Por qué no recuerdo esto? ¿Lo has encontrado? ¡Sí! ¡Genial! ¡El regalo! Ponlo en la mesa. Un regalo de cumpleaños. ¿Qué le has comprado? Lo compramos. En Sapiencial. ¿Recuerdas el callejón con pintores al que fuimos y ese cuadro que le encantó? ¿De Krillar? ¡Oh! ¡Sí! ¡Claro! ¿Algo más? Creo que no. ¿Cómo lo ves? Impresionante. A tu madre le va a encantar. Gracias, papá. Te quiero. Oye... Esto... yo... Nicky, ¿por qué está la puerta cerrada? Es mamá. Me aseguraré de que todo está perfecto. ¡Tú abre la puerta! ¡Sorpresa! ¡Peter! ¿Qué estáis...? ¡No! No te lo creas, Peter. Esto no es real. Es un engaño. No debería estar aquí. Lo que ha visto... No sé cómo, pero estamos vinculados. Y esa cosa la tiene, pero aún podemos salvarla. Tiene que aceptar que he muerto. Enséñale a aceptarlo. Libera a mi hija. Sálvala. Por favor. Niña. ¡Sacad a la matriarca de aquí! ¡Ya! Al rechazar la promesa, habéis demostrado que no sois dignos. ¡Debéis ser destruidos! ¡No! ¡Esto está mal! ¿Qué nos ha hecho? ¡Odio los trucos mentales! ¡Voy a potar! ¡Ando luego! ¡Céntrate en Reike! ¿Dónde han metido a Nick? ¡Protegen a su matriarca! ¡No iréis a ninguna parte! ¡Prepárate, villano! ¡No consigo atravesarlo con nada! ¡Mi fe me protege! ¡Viejales! ¿Crees que tus matones nos dan miedo? Que no abandonen esta cámara. ¡Ah! ¡No! ¡Quieres ver no juegos artificiales! ¡Otra vez! ¡Olvidaos del pastor! ¡El rebaño está cabreado! ¡Muere! ¡Dejándonos a mí! Pero él tiene la mejora de invencibilidad. ¡Tenemos que separar al pajarraco de sus amigos! ¡Eso no es justo! ¡Nos ataca! ¡No es justo! ¡Potencia a todos los demás! ¡Hemos de eliminar a su conducto! ¡Ha llegado la muerte! ¡Dejándolos a mí! Son tronchantes, pero eso no quita que sean peligrosos. ¿Y ahora qué, Peter?
hablar con ellos. ¿Desde cuándo prefieres hablar a luchar? La señal. Aquí somos blancos fáciles. ¿Cómo podemos salir? El dron de Raker me ha dejado ver el plano de la nave. Vamos al centro de comunicaciones. Allí llamaremos a la Milano para que venga a sacarnos de este pifostio. Vale, pero ¿sabes cómo subir? ¡Cuidado! Yo sé cómo subir. ¡Qué detalle! ¡Gamora! ¡Espera! Echo mucho de menos a mi querida nave. ¡Relaja! ¡Ahora la llamamos! ¡Tú no te mueras! Ya sé que pinta mal, pero va a pintar peor como no nos larguemos de aquí. ¡Mis puños han sofocado a un fiel! ¡Muertos pisados! Vamos. ¡Mierda, pedazos de... ¡Va, va, va! ¡Ya me doy prisa! ¡Nadie me dijo nada de correr cuando firmé el... ¡Tranquilo! ¡Oh, tranquilo! ¡Saltad! ¡Qué mal! ¡Qué requete mal! ¡Necesitamos una salida! ¡Pues no la hay! ¡Pues haz una! Drax, arrea esta parte de la pared ya. ¿Por qué? ¡Porque vamos a morir! ¡Claro! ¡Venga! ¡Podemos escapar por el desagüe! ¡Se te va la pinza! ¡Es un refrigerante de curvatura súper tóxico! ¡No podemos saltar sin más! ¡No podemos parar! ¡Igual no me has entendido! ¡Es una piscina de muerte instantánea! ¡Wow! ¡Pero qué! ¡Drax! Drax, colega, ¿todo bien? Sí. Vale, a lo mejor no es refrigerante de curvatura. ¡Eso pica! Quill, hablemos de que tu hija intenta matar. Raker le ha hecho algo. Esto es culpa... ¿Crees que habrán llegado al antiguo sector minero? No, el gran unificador envió drones Lictor a las salas inferiores. Habrían desintegrado a los herejes. ¡Malnacidos! Yo soy Groot. ¡Puede! Al menos, si nos perdemos, no podrán encontrarnos. Estamos apañados. Estamos perdidos y apañados. Solo tengo que orientarme. Nunca había estado en una nave tan grande. Confía en tu instinto, rapaz. ¿Rapaz? Supongo que es mejor que aberración. ¿Pero qué tonterías dices? ¿Por qué iban a construir un templo dorado en los restos de una nave de remolque? ¿No le escuchaste? El gran unificador dijo que fueron mineros. ¿Será que andan faltos de espacio? ¿Espacio para qué? ¡Mierda! ¿Qué están haciendo? Bloquearnos el camino. ¡Qué de puertas! ¿Sabes por cuál salir, verdad? ¡Sí lo sé! ¡Ahí está Chismo! ¿Lo has llamado Chismo? ¡Sí! Y nos va a llevar al centro de comunicaciones. ¡Aquella es nuestra salida! Vale, todo controlado. Mirad, estos idiotas aún no nos han visto. ¡Machácalos, Drax! ¡Que no te den pena! ¡Tú dale! ¿Sabíais lo que me gusta pillarlos por sorpresa? ¿Y tú sabías que me das mucho miedito?
las hemos enemigos delante, para Peter encontrar Quill. La sala que parece dar a la en silencio. De la enemigos delante, Peter Quill. Yo soy Groot. No, no podemos irnos. Su programación le impide irse si me atacan. Vale, creo que los hemos pillado por sorpresa. ¿Alguien oye eso? ¡El dron está cantando! ¡Atrás! ¡El ámbito del cerebro! Vale. ¿Quién está listo para la acción? No es momento de enfrentarnos a estos matones. Cuanto antes salgamos, antes salvaremos a Nikki. Dirás, antes encontraremos la Milano. No vamos a abandonarla. ¡Gracias, Timo! ¿Tienes esa cosa? ¡Claro! ¡Ahora es uno de nosotros! ¡Y otro fanático menos! ¿Te gusta meterte con los débiles? ¡Vamos, vamos! ¡Palmadla de una vez! No la pifies, que el plan se ha vuelto a encarrilar. ¡Necesito un respiro, Bruce! ¡Aguanta! De nuestra parte. ¡Se cree que lo he creado! A ver esa espada. ¡Ni se ha dado cuenta! ¡Úsalo! ¡Ahora! ¡Llevo demasiado tiempo sin reventar nada! ¡Le estoy cogiendo el gustillo! ¡Más sectarios! ¡Ahora! ¡Les demostraré lo errado de sus actos! ¡No se van a cansar de enviar más guardias! Seguid dándole espera. Avanzaremos en cuanto podamos. Yo soy ¿cuántas veces te habré salvado el culo? Esta vez paso de ir hacia la luz, coleguita. Pues aquí, despachando capullos sectarios. Esas almas extraviadas no saben cuánto resisten. Significa que vamos por buen camino, ¿verdad? ¡Echo de menos apuñalar a alguien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mierda! ¡Todos dentro! ¡Atrás! Chispo necesitará su propio cuarto en la Milano. Alguien va a tener que ceder... ¡No! ¡Chispo! ¡Viva ser el sexto guardián! ¡Seréis hijos de Chox! ¡Gente, hay que moverse! ¡Mierda, un callejón sin salida! ¿Ahora qué? ¡Arriba! ¡Esa pasarela es nuestra salida! ¡Si somos capaces de cruzar! ¡Tenemos problemas mayores! ¡El dron ha vuelto! ¡Will, encuentra cómo subir a la pasarela antes de que nos frían! Drax, empuja eso hacia el hueco. ¡Sí! ¡No! ¡Al otro lado, Drax! ¿De qué vas, tronco? ¡Drax! ¡Badunca Besota! ¡Esa era nuestra! ¡No importa! ¡Tenemos una salida! ¡Vamos! ¡Will! ¡Ese trasto se muere por tus huesos! ¡Qué pena! ¡Porque son míos! ¡Deberíamos seguir avanzando! Eso tiene mala pinta, Peter. ¡Hala! ¿Esto es... algún tipo de cámara de tortura? Parecen, tranquilo. Oye, ¿estás bien? Ni que estuviera de vuelta en Half-World. Algunos de mis compañeros de laboratorio se creían las mismas mierdas. Los científicos Kree les dijeron que nos habían elegido y esos melones se lo creyeron. Incluso mientras se morían. Pero tú no. Yo era de los más listos. Yo y... no puedo ni mirarlos. ¡Larguémonos cagando leches de aquí! A Nikki se le acaba el tiempo. Ya me he hartado de esta pesadilla. Dime que nos acercamos al centro de comunicaciones. Chismo nos trajo por aquí. Nos trajo a un callejón sin salida. Para él no lo era. La verdad es que... Esperemos que el atajo de Drax nos lleve en la misma dirección. Sí, un atajo.
Estos cretinos se van a tragar una bala por cada una de las baterías que tienen aquí. ¡Esas son muchas balas! ¡Tengo de sobra! ¡No voy a permitir que te metan en los funcionadores de fe, ¡Te lo prometo! ¡Cuidado! ¡Tenemos que arrancar de raíz esta secta antes de que crezca! ¡Ya hay demasiada enfermedad en el universo! ¡Demasiado dolor! Empiezo a pensar que nos faltó un pelo para acabar siendo baterías de... ¡Una forma horrible de morir! ¡Drax, lánzalo! ¡Habéis cabreado! ¡Ya podéis empezar a rezar! ¡Embusteros! ¡Nos bañaremos en vuestros órganos! ¡No hay tiempo! ¡Tú dales la del pulpo! ¡Qué bien sienta! Ahora, a ver dónde estamos. Rocket, haz tu magia. Sí, sí, déjale ser. El relé de comunicaciones. Nuestro billete de salida. ¿Cuánto vas a tardar? Me hará falta ayuda. Claro. Vale. Quédate quieto aquí. Muy bien. Perfecto. ¿Por qué actuamos como si no hubiéramos visto lo de la cámara ceremonial? Porque la promesa no es más que una farsa. ¿Cómo estás tan segura? Porque quise creérmela. Sabía que al despertarme... Todo se esfumaría. ¿Qué habéis visto? Yo... soy Groot. Yo vi a mi madre. Vivía. Pero había algo que no cuadraba. Una sombra. Sí, eso es. Sea lo que sea, está usando a la niña. La habrá tentado con otra mentira. Sobre Corel. Lo sé, está... ¡Pero qué mierda! ¡Qué! Lo he hecho queriendo. La Milano está de camino. Gracias. En fin, pirémonos antes de que los flipados de la fe se cosquen. ¿Dónde va a atracar la Milano? ¡Qué mono! Cree que va a atracar. No tenemos permisos para el hangar, así que habrá que ponerse creativos. Vale, pero no te excedas. Es justo lo que vamos a hacer. He encontrado un punto de encuentro cerca del casco. Espera. ¿Qué? Peter, podemos usar ese banco de trabajo. Más vale prevenir que curar. Vamos allá. ¡Muy bien! ¿En serio? ¿Nada en absoluto? Pues vale. Ahora salgamos de aquí mientras podamos. Tenemos que pasar por aquí. Pero esta estúpida puerta no tiene energía. ¿Y cómo la cargamos? Hay que buscar algo compatible con esa toma de corriente. Aquí hay un robot echándose la siesta. Quizá un... ¡Hola! ¡Hola! ¡No mola! ¿Sabes lo que estás haciendo? Claro. La batería va en su ranura, ¿no? ¿Esto sirve? Ahora lo averiguaremos. Ponla ahí. Parece que ha funcionado. ¡A
¿Alguien quiere ir a por el destructor? Drax, ¿vienes, colega? Oye, Drax, ¿qué pasa? Se me ha ocurrido que tal vez esto no sea más que un sueño prolongado. No lo es, lo prometo. Pero tenemos que irnos. Muy bien. ¿Qué es eso? Yo soy Groot. Sí, da bastante mal rollo. Nunca he oído a ninguna nave hacer ese ruido. Ni siquiera a Chitauri. ¿Están cantando? Parecen cánticos lejanos. Sea lo que sea, son un porrón de gente. Yo soy Groot. Hay que ir por ahí. Tenemos que seguir avanzando o nos quedamos. Nuestra suerte tiene que cambiar. A ver, una vez que disparas a tu madre en la cara, las cosas solo pueden mejorar, ¿verdad? Leches. Sea lo que sea, está muy cerca. ¿Pero qué follón? Debe de haber varios millones. Como poco. ¡Yo soy Groot! Ya. ¿Y cómo se supone que vamos a ayudarles? Tenemos que preocuparnos por salir de esta trampa mortal. Si sobrevivimos, iremos a contarle todo lo referente a esta pesadilla a Cosmo. Él sabrá qué hacer. ¡La iglesia viene por nosotros! ¡Mierda! ¿Podemos pillar ese esquife? Supongo. Tendré que hacerle una ñapa. ¡A quitar los seguros! ¡Me sorprende que tu arma tenga seguro! Pues nada, es como el escudo de Rey. ¿Drax? Vale, a ver qué podemos hacer con este cacharro. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Seguro que puedes? ¡Wow! Si una pequeña batería de fe puede activar uno de sus robots, imaginad la potencia de la que disponen aquí. Y ahora están conquistando planetas, aunque sea a pequeña escala. ¿Habéis oído eso? ¿El qué? ¡Ha habido un... ¡Wow! ¡No pasa nada! ¡Están rebotando contra el escudo! ¿Pero qué? ¡El escudo ha caído! ¡Disparad! ¡Agachad las cabezas! ¡Yo me encargo! ¡Rocket! ¡Que explote!
sentir mi ira. ¡Vamos, tiene el esquife! ¡Tenemos que encontrar uno atacado! ¿Y ahora qué, esquife? ¡Hay que acabar con ellos! ¡Tenemos que largarnos ya! ¡Lo harías si estos meapilas no fuesen unos chapas! ¡Yo soy tú! ¡La misa de las turras ha empezado, petardos! ¿Existe algún misal de eso? ¡Solo será un cortecito! ¡Lánzame contra esos necios! ¡Muere! ¡El grandullón está aturdido! ¿Qué es todo esto? ¿Un depósito de combustible para los esquifes? ¡Cárgatelo, Rocket! ¡No! ¡Hay que acabar con ellos! ¡Tenemos que largarnos ya! ¡Lo haría si estos meapilas no fuesen unos chapas! ¡Bien finito! ¡Claro! ¡Quieren distraernos para pedir refuerzos! ¡Pues se van a enterar! ¡Tenemos que pillar otro esquife! ¡Démonos prisa, gente! Creo que ya lo entiendo. ¿Qué entiendes? Las palabras que recitaban al unísono. ¿Y qué decían? No lo entenderías. ¡No paran de llegar! Rocket, ¿puedes dejarlos atrás? ¿Cómo? ¡Tenemos el mismo esquife! ¡Uf, adiós al escudo! ¡Tenéis que quitárnoslos de encima! ¡Salen hasta de debajo de las piedras! ¡De los esquifes! ¡Oh, que vengan! ¡Nos han dado! ¿Cómo pinta? ¡Mal! ¡Voy a tener que bajar! ¡Hay que acabar con ellos! ¡Tenemos que largarnos ya! ¡Lo haría si estos meapilas no fuesen unos chapas! ¡Puñeteros locos de chacarra! ¡Mal asunto! ¡Preparaos para luchar! Parece que llevo horas disparando a ese pedazo de robot. ¡Esa cosa es dura de pelar! ¡Tenemos que ir a piñón! ¿Por qué actúan así? ¡Porque son unos tarados fanáticos! ¡Espera! ¡Guatea de seis culos! ¡Acabaré contigo! ¡Come balas como una esponja! ¡Tú ten cuidado, colega! ¡Que ellos juegan en casa! ¡Juegos artificiales, Rocket! ¡Hay que acabar con ellos! ¡Tenemos que largarnos ya! ¡Quieren dejarnos atrapados! ¡Hala! ¡Ese robot gigante parece absorberlo todo! ¡No te dolerá! ¡Mucho! ¡Cuidado! ¡Que vienen por todas partes! ¡No se lo pongáis fácil! ¡Chicos, a juntarse! ¡Cómo lo estamos petando, Quill! ¿Habéis visto la cara que ponen cuando me ven caer desde las alturas? ¡O la que ponen cuando se dan cuenta de que Groot les tiene echado el lazo! ¿Verdad? Jamás pensé que diría esto, pero disfruto luchando con vosotros. ¡Que sí! Ya sé que ahora os sentís espídicos perdidos. Estamos dejándolos para la rastra y lo estamos pasando teta. Pero como nos despistemos y nos dejemos llevar por la euforia del momento, la llevamos clara. ¿Quién está conmigo? ¡Dejadme el...
nivel de rock. ¡Ponlos a rezar! ¡Tájalos, Gamora! ¡Encantado de acuchillarte! ¡Mejor por aquí cuando vengan los refuerzos! ¡Díselo a ellos! ¿Por qué actúan así? ¡Porque son unos tarados fanáticos! ¿Qué es todo esto? Ahí se almacena la fe. ¡Otro sectario que palma! ¿Te gusta meterte con los débiles? ¡Que os tiréis de mi plataforma! Creo que les da lo mismo. ¿Quieres subirte a otra de esas trampas mortales? ¿Tú quieres quedarte en esta? ¡Eso es verdad! ¿Estamos de acuerdo en que este es el buque insignia de la Iglesia? Tiene toda la pinta. Sabemos que tienen la roca y todas las naves estacionadas en la Esperanza de Jara. No hemos visto toda su flota ni de lejos. Ese no es un pensamiento muy alegre. ¿Y el escudo? ¡No lo sé! ¡No funciona! ¡Habrá que irse sin él! ¡Los volvemos a tener encima! Parece que ahora Nicky tiene bastante poder. Espero que se resista. ¿Estás de coña? Cuando te comen el tarro así, no te recuperas. Yo lo hice. Ya, pero ella no es como tú. ¡Llegamos primero! ¡Este trasto se cae a cacho! ¡Venga, que ya casi estamos! ¿Vamos a conseguirlo? ¡No! ¡Salen hasta de debajo de las piedras! ¡De los esquifes! ¡Hay que moverse! ¡No dejes que te disparen! ¡Tenemos que irnos! ¡Demonios! ¡Mira que son cabezotas! ¡Basta de esquifes! ¡Total! ¡Nos los hemos cargado todos! Un momento. ¿Lo notáis? No. Aquí las vibraciones son diferentes. Nos estamos acercando al borde de la nave y a nuestra vía de escape. ¿Puedes detectarlo? ¡Hola, bigotes! Esas almas extraviadas no saben cuándo rendirse. ¡Finiquitado! ¡Mándaselo, Drac! ¡A que duele! ¡Reza lo que sepas! ¡San se acabó! ¡No me sigáis! ¿Qué? ¡Gamora! ¡Confía en mí, Peter! ¡Y otra banda de matones que viene a por nosotros! ¡Lanza eso, Drac! ¡Nada de distracciones! ¡Vamos a llegar tarde! No, si puedo evitarlo. ¡Agárralo, Bruce! ¡No me creo que se haya pirado! ¡Sabe lo que se hace! ¡Espera! ¡Ese guerrero rebosa fuerza! ¡Necesito un respiro, Bruce! ¡No es justo! ¡Potencia a todos los demás! ¡Pues mándalo al depósito! ¡Soluciona tu problema! ¡Entonces debe ser el primero en morir! ¡Contemplar el poder de su mundo! ¡No soy Groot! ¡A por el volador, que está curando peñas!
Adiós al moscardón. No va a ser nada fácil sin Gamora. No me creo que se haya pirado. ¡Es que no tiene sentido! Debería haber más pasillos y puertos de acceso. Te has perdido. Para nada, solo me oriento. Yo soy Groot. Eso. ¿Qué pasa si Gamora no llega a tiempo? Cuando se pispen de que estamos en la Milano, nos atacarán con todo lo que tengan. ¡No volveré a abandonar a Hobart! ¿Hobart? ¿Dirás Gamora? ¡Sí! ¡Leñe! ¡Esa cosa sigue persiguiéndonos! ¡Corred! ¡Ya! ¡Ah! ¡Odio todo lo que hay en esta nave! ¡Va, va, va! ¡Tengo las piernas cortas! ¡Levanta los pies, Peter Quill! ¡Saltad! ¿Qué? ¡Saltad! ¡Tenemos que seguir adelante, Quill! ¡Upa! ¡Abono de sectario! ¡Ese sermón no lo va a olvidar! ¡Son demasiados! ¡Vamos, coged el ascensor! ¡Venga! ¡Todo el mundo adentro! La Milano debería llegar enseguida. ¿Debería? Sí, bueno, no doy para más. Y cada vez tenemos menos probabilidades de alcanzarla. Sabes que abrirá un fuego en cuanto la detecten, ¿verdad? Sí, la tengo en modo sigilo, pero a saber la clase de sensores que tendrá Riker en esta cosa. Huir de todo el ejército. Hay que pararles los pies o estamos muertos. Tengo una idea. Quizá pueda sobrecargar las baterías para que explote esta parte de la nave. ¿De qué dimensiones estamos hablando? ¡Me muero por averiguarlo! ¡Entretenedlos mientras hago lo mío! ¡Aquí vienen más capullos! ¡Necesito tiempo, Quill! ¡Quítamelos de encima! ¡Tíraselo, grandullón! ¿Os rendís ya o qué pasa? Rendirse sería su mejor opción. ¡Llega su final! ¡Está hecho! ¡Adiós al brazo! ¿Cómo echo de menos a Gamora ahora mismo? ¡Me den el morro que no le va lo de jugar en equipo! Dijo el tío que acaba de volver después de dejarnos tirados. Parece que llevo horas disparando a ese pedazo de robot. ¿Cómo va la cosa? ¡No me distraigas mientras trasteo con explosivos! ¡Atentos! ¡Pulverízalo! ¡Luchas en vano! ¡No estoy para darle a la respuesta, tío! ¡Intento salvarnos el culo! ¡Mierda! Quill, te juro que como dejes que me disparen en el culo... Tranquilo, nosotros te cubrimos, colega. Pues a mí no me lo parece. Otra promesa. ¡Pare! De su...
¡Uno liso! ¡Mantenedlos ocupados mientras me encargo del siguiente! No sé si podremos aguantar mucho más. ¡No hay otra! Esta partida la ganamos nosotros. Rendirse sería su mejor opción. Dale, espera, atrás. ¡Lucha! No es por meterte prisa, pero... ¡Pues deja de hacerlo! No siento que sea una pelea honorable. Lo importante es sobrevivir. ¡Atentos! ¡Ese guerrero nos castigará por atacarlo! ¡Sí! ¡Atención! ¡Ya llega el dolor! ¡Ganemos tiempo para Roque! ¡O lo que es lo mismo! ¡Si falto, os quedáis aquí! ¡A por el volador! ¡Está curando al resto! ¡Ese sectario se lo estaba buscando! ¿Cuándo no he conseguido explotar al...? ¿Por qué no podían usar uno de los 242 lenguajes informáticos que conozco? ¡Tú puedes! ¡Vale! ¡Todo listo! ¡Tenemos que salir de aquí echando leches! ¿Cuánto tiempo tenemos? Igual me he pasado un poco. ¡Corred! ¡No! ¡No! ¡Rocket, ¿dónde está? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, madre! ¿A dónde lleva esto? ¡Afuera! ¿Afuera dónde? ¡Afuera! ¡Mierda! ¡No os separéis, gente! ¡Tú no te caigas! ¡Tú no te caigas! ¡Tú no te caigas! ¡Oh, mierda, mierda, mierda! Hay que volver. ¿Estás sonado?